buenas tardes, amigos de Estudio Q. Soy Alejandra Treviño. Otra vez, bienvenidos a mi casa. Y esta vez les quiero hacer una receta propia para la cuaresma, porque, bueno, ya saben que luego los viernes mucha gente todavía guarda la cuaresma y tienes una reunión y no sabes qué hacer. Entonces les voy a dejar aquí un pokeball de atún spicy, bien fácil, para que lo hagan en su próxima reunión. Gracias, amigos de Estudio Q. Nos vemos en la siguiente cápsula para más recetas. Espero que esta les haya gustado.